27 hard, bitch. Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca la reacción de Pequeño 77. Estamos lindos. No sé qué verga es esto, pero bueno. Han sacado muchos temazos, ¿qué coño? Me he visto algo raro, tío. Bueno, eso, que han sacado muchos temazos, han sacado muchas mierdas. Tengo otro de Eco, ¿vale? Que seguramente lo grabo ahora mismo una de ruta y también os lo suba. No sé, ya veré lo que hago. Pero bueno, gente, lo que os quería advertir, ¿vale? Es que vamos a morir todos en el 2044. ¿Por qué digo estas cosas? Me cago en mis muertos. Bueno, eso, que nos vamos, ¿vale? Tengo la voz fatal, tengo la voz muy, muy, muy mal. Pero bueno, vaya a tener la canción de Tengo 30 en nada, ¿vale? En nada, si se está subiendo este vídeo antes o... no sé. Depende, pero la reacción de Kea de Tengo 30 ya la tenéis en el canal seguramente. Vamos a darle con Peque 77, estamos lindos. Obviamente tiene copy, ¿vale? Todo el tema ese que ya sabéis, las paradas, tal. Este hombre ya sabéis que da flows. Además va solo, como en pocas canciones ha hecho últimamente, ¿vale? Porque siempre estaba ahí un poquito acompañado, tal. Creo que va a hacer una canción solo con el Titi, a saco, a fuego. Y no va a tener ningún problema. Así que nada, vámonos de ruta de una. Y nada, espero que os mole, dejar ese like, esa suscripción. Seguidme por Instagram, que lo tenéis ahí en las redes sociales, tanto Twitter, Facebook como Instagram. He utilizado mi código de Antonio Baile en la tienda de la ropita. Y nada, let's go. Anestesia, me da miedo que le haya hecho anestesia. Me da bastante miedo. ¿Qué? ¿En concreto qué? ¿Qué cojones? ¿El peque malo? ¿El peque malo de aquí, de Uruguay? ¿El guacho? Chavales, tengo miedo. O sea, es peligroso, ¿eh? No sé qué cojones. O entra súper fuerte. Hay dos opciones ahora mismo. Están dos opciones claras. O entra tranquilito, ¿vale? Sigue subiendo y ¡pam! O entra saco como entra él. Esperemos que entre saco. Vamos a verlo. Vale. ¿Qué coño es el Cora Black? A ver, gente, explicarme. ¿Fumo brócoli como Cora Black? Yo es que no estoy muy puesto en el tema de las drogas, ¿vale? O sea, normalmente no estoy yo que me fumo el cable y digo ¡hostia puta! Pero eso, ¿vale? En plan, yo comprendo que vosotros pues a lo mejor lleváis un poco más de vida así fachera, ¿vale? Y pues nada, estáis ahí bien cultos, bien tal, ¿vale? Así que nada, explicarme si no entiendo algún término. Y vamos a darle. Como habéis dicho, habéis dado cuenta que ha entrado ahí tranquilito. Vamos a ver qué nos hace. No quepo en esta cámara. No quepo. Socorro, me muero, me voy. Hasta luego, que os den por ti. ¡Hostia, que me he matado! Estamos lindos. Oh, no, na, 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 na. Demasiado buena arda. Demasiado buena arda, Peque. Qué rico, tío, qué rico. Te quiero. Te quiero, guacho. La camioneta fue cama malante. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo que haga la canción con su compa, tío! ¡Joder! Eso me da mucho, tío. Me da mucho de este hombre de decir, joder, estamos a fuego. Es que estamos a fuego. O sea, me mola muchísimo que hagan estas mierdas, os lo prometo. Me mola muchísimo que hagan las mierdas de... estamos lindos, paradas. ¡Oh, no! Y luego tienen con un estribillo de la... es que la voz de Peque no sé qué cojones tiene, gente. O sea, lo prometo, no sé qué huevos tiene. Pero tiene el don. Tiene el fucking don de decir... se va siempre por un tornito alto y es que me engancha muchísimo. O sea, no la paro en un buen rato y es que me engancha muchísimo. Ojalá, te lo prometo, en unos meses, gente, os lo prometo que voy a tener un PC bueno y voy a empezar a hacer stream en Twitch, ¿vale? Y ahí, obviamente, sacaré las reacciones para YouTube. Pero vais a estar muchos conmigo y vais a ver realmente todo el proceso de una reacción. O sea, está muy guapa. O sea, está muy fucking guapa. Me mola mucho. ¡Vamos allá! Hostia, parece totalmente una abeja, ¿eh? Hostia. A lo que íbamos. ¿Habéis visto el flow que le ha metido? Y acaba de entrar el Titi en la canción. O sea, acaba de hablar el puto Titi. O sea,
¿Qué? Me explota la cabeza. Me explota la puta cabeza. Acaba de hablar fucking Titi en la puta canción, tío. Estoy súper rayado, súper rayado, súper rayado. O sea. Hola, sí, muy buenas. Venía a comentaros que yo no sé dónde veo yo al Titi ahí cantar, o sea, no, no entiendo. Gente, se me pira bastante la cabeza, perdonad por las molestias, nada, que sepáis que estamos duros. Vienen muchas raciones, vienen mucha música, vienen muchos fornites. Arriba España, viva el rey, viva el orden y la ley. ¡Hasta luego, mi gente! Es un tema raro, raro, para que no me engañemos, un tema raro. Pero el estribillo le mete. O sea, el estribillo hace que la canción boom o no boom. Boom. Boom claramente. Ve que 7-7 más. Petándolo. Yo. Siempre lo hace, siempre lo hace, siempre lo hace. No sé cómo tiene el fucking dough. Dough, Don, de hacerlo, o sea, es pa, la verdad es para decir Dough. O sea, quiero comentarios de Dough, ¿vale? O sea, a fuego. Es que es para pa decir eso, tío. Es para decir. ¿Estamos lindos? ¡Oh, no! Mami, ¿sabes qué es lo que tengo? Una caja full en el invierno. Yo en barro me te protejo también, hijo blanco y perro. Sexo, sudar y calar, contigo es lo que quiero. Es que grabar eso con la música de fondo es la polla. O sea, el videoclip, Anestesia ya sabemos el nivelazo que tiene, o sea. Y el videoclip tiene nivelazo. O sea, si por ejemplo la de Kea lo hubieran sacado con videoclip, explota. Explota, pero de decir, ¡hostia! ¡Que me cago vivo! Pues explota, así os lo digo, explota. Pero, ojito, mucho ojito a esto. Quiero que sepáis que Peque, si sigue sacando tan regularmente, porque es que ha pasado un periodo de no sacar una mierda, si saca tan regularmente se puede convertir en uno de mis artistas favoritos. No sé qué tiene la voz. No sé qué huevos tiene la voz. Por cierto, creo que en la grabación. Está también un trapero, el que tiene el pelo naranja, pero no sé de qué me suena. O sea, me suena de algo, pero no sé de qué verga me suena. Está el Titi, está trapero ese, no sé decirme cómo se llama, porfa. Y está Peque, obviamente. Pero luego la gente que está por ahí, no sé, serán colegas suyos. Que no me quiere, no te quiero. Acaban de grabar un puto avión despegando. Es que no sé qué fumadas se pegan. Un puto avión despegando, gente. Turururu. O sea, vaya pedazo de porrito se tienen que estar fumando, colega. Vaya pedazo de porrito, no entiendo, no entiendo una mierda. O sea, qué guapo, colega. Me explota la cabeza, me explota la cabeza. Poned, por favor, la nota que le dais a esta canción. Pero es para pa decir, chavales, nos vamos de aquí, nos retiramos, hasta luego, buenas tardes. ¡Viva Mari Carmen! What the fuck? Witness, witness. Qué guapo, qué guapo, qué guapo. La toma, qué guapa la toma, qué guapa la fucking toma. Vale, chavales, pues nada, espero que os haya gustado. Nos vamos de ruta, de rutarda con la canción de Eco, ¿vale? Ya sabéis, vamos a hacer así: pa, 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 pa. Y vamos a reventar YouTube, ¿vale? Vamos a reventar YouTube. Ahora seguramente nos vayamos con Eco, ¿vale? Te lo advertí, pero bueno, que nos vamos a ir de ruta con todos los temas que en casa salió, porque han salido temas como para dar, regalar y traspasar fronteras, de verdad, han sido muchos temas. Y de verdad, chavales, si os ha molado, dejar ese like, esa suscripción, ese apoyo, ¿vale? Que yo vea que estos vídeos os molan muchísimo y yo seguiré a fuego, tanto con Fortnite como con esto, ¿vale? Y nada, chavales, espero que os haya molado. Nos vemos en el próximo vídeo. Chaito.